Yo dije ayer que realmente yo me iba a ahorcar delante de todo el mundo, ¿verdad? En la plaza de la Casa Colón. Si yo veía a Madonna fumando juca. ¿Cómo? Ah, sí. Eso no me digas que fumo no porque me caigo seca Madonna. Y muerta. No, yo dije ayer, el colmo sería, o que independientemente de que Madonna sea una sin oficio, una señora que no tiene nada que hacer, y que sea amiguita ahora de Toquicha, se tome sus tragos en un bar rastrero. Ahora, ¿con juca? Toquicha le regaló su juquita a Madonna. No lo puedo creer. Pero preparadita la juca. Se la preparó y Madonna se fumó su juca, como lo estamos viendo en pantalla, cortesía. Esa no es Madonna. De Toquicha, mi amor. No lo puedo creer. Pero la juca estaba bien preparada, mira cómo está ella. Ella siempre está trucha, la Madonna. Esa fue, mi amor, que Toquicha vio el programa y dijo, le voy a callar la boca al pájaro, sí, para que se mate. Porque yo dije, no, Madonna jamás fumaría juca. Retráctate. Señores, mira, retrato a la reina del pop, a una mujer que yo tanto admirado en mi vida. Crespo, mira lo trucha que está Madonna, que cogió los panties de Toquicha y mira cómo se los puso la cabeza. ¡Estos son los panties de Toquicha! Y te digo algo, Pito. ¿Qué? Lo que la puso trucha no fue la juca. Fue el aroma, bajo, amor. El bajo, el bajo que tenía el maldito Una señora de 70 años con blazer. Madonna, son no. Son blazer, son como diamantes. Son diamantes, incrustaciones. Fefita lo tiene a sí mismo con blazer. Madonna tiene 64 años. Y diamantes. Muy bien llevados. Cajerín, Madonna es la reina del Photoshop americana, porque de verdad, no sé quién fue. Que yo, Jesús santísimo, esa mujer se da unos pliegues y una estericidad. Cuando la vi en la Toquicha, yo pensaba que era Belinda. Sí. Y Dumalipa. La juca no necesariamente tiene que tener contenidos como lo utilizan aquí que te pongan happy. No. Sino que con su carboncito. ¿Tú le echas a la juca? Tú le echas todo lo que tú quieras, pero si no le quieres echar nada, no le echas nada y solamente te pone como una chimenea. ¿Tú sabes que a la juca se le echa leche también? Sí. Sí, alcohol, le ponen metanol, alcohol, le ponen vodka. Todo, sí. Entonces tú pides en el lugar, mira, yo quiero mi banda con leche. Mi juca con leche. O te la hace en tu casa. Por ejemplo. Todo es posible. Yailina pero dice que la juca sí, pone leche. Sí, Yailina más viral. Me la dieron a probar con leche. Yailina más viral tiene una juca 24-7. Oh. Ella va de Guaremate, detrás de backstage de los conciertos. Lleva la juca. Va a la cocina, lleva la juca. Va en el avión, lleva la juca. Significa, mi amor, que uno recarga la juca hasta con leche. ¿En serio? Mira, recárgame la juca. Pito, mira, se le pone agua abajo. En vez de ponerle agua, tú le pones líquido que te dé tu maldita gana. Le ponen también jugo de durazno, etcétera, etcétera. Vodka. Y te da un jugo sabroso. Vodka. Llama a Honguito y Honguito te puede explicar mejor de eso, que las prepara buenísimas. Y se dice también, yo escuché. Se dice, tú no sabes. Se dice, porque yo no sé. Que en el consulado ya hay una visa de trabajo para los juqueros. Dice, no, yo soy juquero de fulano. Así como hay visa de novio, hay visa de... Sí, ahora hay de juquero. Hay de juquero. Ajá. Los artistas cuando viajan llevan a su DJ, bailarina, manager, drum manager y el juquero. Ya la pobre Madonna, mi amor, no es ninguna reina del pop. Ella quedó como un pop. No, pero me encanta que se dominicanice. Ay, no, pero el dominicano tiene que marcar algo más... alto. Mi amor, estamos hablando de Toquicha, no estamos hablando de Lizeth Selma. Tampoco crean ustedes, mi amor, que la Madonna era la más santa, porque era más de sacataca. Una vieja sin vergüenza. Sí, Toquicha lo que le di una juquita, pero Madonna cuando viene a ver mete más que Michael Jordan. Para que lo sepa. Pero tú te refieres a la pelota. A la pelota. Okay. Sí, sí, sí.